Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida y sobre todo con un tema muy interesante el día de hoy. Me da muchísimo gusto que nos acompañen porque realmente Acontecer Médico o en Acontecer Médico iniciamos una nueva etapa, ya que vienen cosas muy interesantes que estamos seguros va a ser de muchísimo beneficio para todos ustedes. Algo que hemos venido trabajando durante muchos años, que bueno, va a ser una sorpresa, pero poco a poco se irán dando cuenta. Entonces, por lo pronto, me da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde. Y la verdad es que vamos a tratar un tema que creo yo es fundamental, es la base piramidal de muchas cosas que vendrán, pero sobre todo que es muy importante que aprendamos esta tarde muchas cosas y aprendamos juntos sobre todo. ¿Por qué? Porque ya considerada como una enfermedad crónica, definitivamente la obesidad es un desequilibrio de nuestro organismo. La energía que nosotros consumimos con la energía que gastamos no es la adecuada o no hay una interrelación, por lo tanto viene la obesidad. El ser obeso es también el ser propenso a muchas enfermedades crónico-degenerativas, o bien quien tiene una enfermedad ya crónico-degenerativa, obviamente la obesidad le va a agravar, le va a complicar muchísimo más su enfermedad. Así que bueno, vamos viendo entonces que lo que son las enfermedades crónico-degenerativas pueden tener una solución, inclusive hasta una cura. ¿Cómo? Combatiendo la obesidad. Pero hay un punto interesante, hemos hablado muchísimas cosas acerca de la obesidad, pero el punto es, bueno, ¿por qué engordamos? Y justamente en este sentido, ¿por qué nos enfermamos? Vamos a ver cómo está relacionado. Es por ello que el tema central de esta tarde es ¿por qué la obesidad desencadena enfermedades? Así que bienvenidos y comenzamos. Bien, pues esta tarde, decía yo, ese es un punto muy importante. Creo que estamos iniciando una nueva etapa de Acontecer Médico, donde realmente vamos a pasar de la información a la acción. Ya hemos informado muchos años, ya hemos dándole vueltas a muchos problemas, pero realmente vamos ahora en búsqueda de soluciones. Entonces, sobre todo ante una situación como la que estamos viviendo de una atención médica tardía, porque las instituciones públicas están rebasadas, porque no hay recursos, en fin, mil cosas. Entonces, nosotros queremos tomar esta estafeta en el sentido de decir, bueno, vamos nosotros a hablar, a seguir informando, educándonos, pero al mismo tiempo tomando acciones. Es por esto que esta tarde estamos realmente iniciando con este programa acerca de lo que es la obesidad, la madre de todas las enfermedades. Para ello, bueno, pues qué mejor que nuestras grandes colaboradoras y quienes manejan justamente este programa y gran proyecto. Primeramente le doy la bienvenida a la doctora Ana Franco. Doctora, bienvenida, como siempre. Buenas tú como especialista en médico del adulto, creo que es muy importante, pero también en el sentido de lo que es aquellos enfermos que pueden llegar inclusive ya en estado crítico, ¿no? Así es, esta es una cadena de eventos que no se lleva a cabo en un año, un mes, o sea, es todo un estilo de vida desde la niñez hasta el momento en que presenta las complicaciones más graves, como infarto al miocardio, evento vascular cerebral, que ya estarían en una etapa crítica. Claro, y además no es, como dicen, no es de un día para otro, esto se va poco a poco complicando. Y por el otro lado, bueno, pues a nuestra gran especialista también en bariatría, doctora Erika, me da muchísimo gusto nuevamente que estemos sobre todo en esta nueva etapa donde creo que va a ser algo ahora sí muy importante que vamos a implementar aquí en este mundo. Así es. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Por el otro lado, pues también en ese sentido hay dos situaciones. Aquí el punto es de que ya la obesidad es una enfermedad crónica, como decíamos, pero también es una enfermedad crónica sistemática y también inflamatoria. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque su etiología es multifactorial. Es por esto que en el caso de la doctora Ana Franco, bueno, es quien en un momento dado ya una persona que ya tiene una descompensación, que ya tiene una enfermedad, que no logra controlarse, de alguna manera ella es la indicada.
El hablar de que ves pacientes en estado crítico, pues no quiere decir que estén ya en una terapia. Puede ser que estén en un estado crítico y ni siquiera lo saben. Que eso es algo que la parte bariátrica, doctora, yo creo que es muy importante, ¿no? En el sentido de no ir a ciegas, sino que de cierta forma nuestros pacientes o los pacientes van a tener certeza de cómo está funcionando su organismo y qué riesgos están teniendo, ¿no? Así es. Pues primero que nada, darnos cuenta y entender que el problema de obesidad es una enfermedad, ¿no? Porque lamentablemente mucha gente sigue pensando el hecho de que, ay, pues nada más estoy gordito, se me sale la lonjita, la pancita y esto, pero realmente no vamos a lo que nosotros queremos que ustedes entiendan, que la obesidad es solamente el inicio de muchas enfermedades crónicas, que es a lo que se refiere el doctor cuando llegan con la doctora Ana, que es cuando ya llegan realmente con muchas enfermedades, ¿no? Entonces, nuestro primer paso es, como comentaba el doctor, definir que la obesidad es una enfermedad multifactorial y que tenemos que empezar a detectar esos problemas que nos van a llevar a una obesidad, que viene siendo desde la mala alimentación, falta de ejercicio, una vida, ¿cómo se llama? Bueno, ya lo decía, sedentaria, pero es más que nada el darnos cuenta que esto es lo que está ocasionando que nuestro cuerpo empiece a tener alteraciones metabólicas que nos va a llevar a enfermedades crónicas, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, aquí hay muchos factores, y al hablar de multifactorial, como tú bien lo comentas, pues vienen muchos detalles en el sentido de lo que es la parte metabólica, doctora Ana. Yo creo que ese es un punto interesante, que a veces pareciera, no sé en dónde empieza la situación, si es la parte de estrés, la parte psicológica o al revés, que realmente porque el metabolismo está hecho bolas, de alguna manera también la salud mental se ve afectada, ¿no? Así es, desafortunadamente esto también implica un círculo vicioso donde tengo una parte genética, la respuesta corporal o metabólica, que también influye mucho en qué tan rápido voy a ser obeso y de cómo se desarrollan los adipocitos desde la vida fetal, y la otra situación psicológica donde el estrés, el querer llenar prototipos que nos ponen comercialmente dentro de la televisión y todos los medios que nos publicitan personas fuera de proporción y de que en una vida bastante sacrificada para lograr ese cuerpo, y que nosotros lo queremos tener, y mi frustración y problemas metabólicos propios que originan datos de depresión o de ansiedad y que culminan con el comer mucho. Claro. O desproporciones neurológicas donde no tengo bien regulado el ciclo de ayuno y de alimentación y de saciedad. Exacto. Con el alimento. Y algo que doctoras, yo creo que nos ha llevado a esto, a esta nueva etapa, es que hemos visto que la realidad la tenemos nosotros que adaptar a la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que la parte de inmovilidad que tiene nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces no es fácil el ir a comer a casa, el llegar a un lado que le hagan un platillo especial. Claro. Entonces, de alguna forma, el diseño que se está haciendo para los programas nutricionales va también muy apegado a esto, ¿no? Que sería en este caso, doctora Ana, lo mismo con los tratamientos, por ejemplo, ya para una persona diabética, etcétera, donde de alguna forma la idea es realmente ver la realidad, bueno, o sea, cómo esa persona tiene repartido su tiempo en su día y qué posibilidades hay de que lleve a cabo tal o cual dieta o tal o cual tratamiento. Entonces, yo creo que eso es importante. La comida rápida es ahorita la solución de todo mundo, pero es uno de los factores que nos está llevando a una historia sin fin, ¿no? Ajá. Pero realmente lo que nosotros nos referimos a llevar una buena alimentación es enseñar a ustedes, a los pacientes, a que aprendamos a comer precisamente a lo que comentaba el doctor, en la situación en la que estemos. Porque obviamente, pues ya la mayoría de las personas trabajamos, entonces es completamente imposible o que no la vivamos en la cocina o que realmente yo aboque 2 horas completamente de mi tiempo a ir a hacerme de comer, a comer con calma, sino que hay veces que pues tenemos que comer lo que tenemos alrededor, ¿no? Y si a lo mejor afuera de mi oficina solamente hay puesto de tacos, bueno, hay que saber también qué puedo yo comer en ese puesto de tacos. Entonces, lo que queremos es que ustedes también sepan que claro que se puede. O sea, cuando nosotros hablamos de un régimen alimenticio, no es solamente el limitarnos a un todo y el comer el pollo a la plancha, ¿no? Sino que realmente saber escoger de lo que esté a mi alcance que yo pueda realmente comer y que me esté nutriendo y que me vaya a ayudar a bajar de peso. Claro, definitivamente, ¿no? Y hablando de los factores, y antes de salir al corte, doctora Ana, pues bueno, hablamos, por ejemplo, cómo todo está involucrado, obviamente,
está los, el sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema endocrino, y bueno, de ahí ya se viene hasta la parte celular, ¿no? Así es, esa parte celular es la que nosotros tratamos con la nutrición de volver a regularizar y también llenar de antioxidantes, porque estos van a ayudar a que el ADN se regenere de manera adecuada, que nuestros sistemas donde ganamos oxígeno y energía funcionen de manera adecuada y que no lo bombardee toda la situación ambiental que vivimos, donde esa celulita va a dejar de funcionar. Exactamente, y esto obviamente va a ser un efecto dominó en todo nuestro sistema y todo nuestro organismo, porque obviamente pues estamos compuestos por células y tejidos. Al estar dañados, pues automáticamente ya los órganos empiezan a mal funcionar o a tener una disfunción. Entonces les quiero comentar, y esto sí quisiera yo que quede muy claro, que nosotros el programa que les estamos ofreciendo, además hemos hecho el gran esfuerzo a través de intercambio, a través de miles de cosas, tener un costo que finalmente ustedes sea el mínimo costo, pero que tengan acceso a través de este programa y pueden llamar ahorita en este momento, inclusive por relanzamiento le estamos dando el 20% de descuento a las primeras 10 personas que nos llamen en este momento para que obtengan su peso ideal, pero más que eso, el que de alguna manera nos den la oportunidad de ver cómo está funcionando su metabolismo y cómo está funcionando su sistema inmunológico, sobre todo si ya tienen una enfermedad, y cómo a través de este programa ustedes pueden revertir e inclusive controlar sus enfermedades. Esto creo que es algo muy importante. Llámenos en este momento, son 10 personas que les vamos a dar a 20% de descuento a un costo que inclusive es, la verdad, es regaladísimo. Les incluye gimnasio, les incluye exámenes de laboratorio, les incluye todas las consultas con nuestras especialistas. Bueno, están ellas, pero tenemos más de 80 especialistas de diferentes áreas que en un momento dado vamos a hacer la interconsulta si este es el caso. La intención es que también esa vida sedentaria que normalmente estamos teniendo por la vida que se lleva, también se rompa, ya sea porque vayan a gimnasio si así lo desean, o también se les da todo un programa de acondicionamiento físico que puede ser en su casa, puede ser en el parque, puede ser mil cosas. Pero lo más interesante, los análisis de laboratorio al iniciar. Si no podemos empezar a ciegas, y normalmente ahorita después del corte les voy a comentar lo que ahorita está pasando y lo que pretendemos modificar. Vamos al corte y regresamos. Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. Herbs es un sistema que fue diseñado para ti, mujer, que quieres tonificar, reafirmar, sentirte fuerte y mantenerte saludable. Contamos con un centro de acondicionamiento físico donde tú realizas en 30 minutos un ejercicio completo en el cual tú puedes ir alternando e ir trabajando la parte superior, media y baja. En Curbs también cuentas con un control de peso donde tú logras mes a mes ver tus metas y resultados. Cuentas con una instructora. Tenemos un súper ambiente, además de que en 30 minutos puedes también divertirte y compartir un buen momento, ya sea con nuestro staff o si tú misma quieres invitar a alguna amiga, puedes hacerlo. En Curbs tenemos para ti una actividad donde vas a lograr ir moldeando y vas a sentirte muy, muy bien. Te invitamos a que seas una chica Curbs y conozcas de este concepto de circuito de ejercicio completo en tan solo 30 minutos. Visita nuestra página en internet www.curbslatinoamerica.com y ubica tu centro Curbs más cercano. O si bien gustas, contáctanos por vía telefónica al 3620-4040. Será un gusto saber que tú deseas ser una chica Curbs y compartir tu fuerza. Thank you.
Bien, pues estamos viendo que en el caso de la obesidad, que inicia con el sobrepeso y luego la obesidad, ahorita vamos a ver también otro punto interesante, pero definitivamente hay muchos factores. Hablábamos pues precisamente de salir de los factores metabólicos, factores celulares, etcétera, pero sobre todo conocer el metabolismo. Entonces, en el programa que nosotros tenemos, le llamamos reto, ¿por qué reto? Porque es un reto para ustedes mismos, es un reto para las doctoras, es un reto para nosotros, porque no se les puede obligar a nadie, inclusive aunque se haya dado la cuota de recuperación, vaya que es, de todos modos, el punto es de que a nosotros nos interesa que la persona realmente baje de peso, sino cómo vamos a combatir la obesidad en nuestro país. Entonces, lo que se tiene armado, de alguna manera, lo que nos permite a nosotros es no ir a ciegas. ¿Por qué? Porque, bueno, primeramente, si el problema es la lana, ahí va, un 20% de descuento las primeras 10 personas que hablen. Pero también nos podemos adaptar inclusive a las personas. ¿Qué son? Son 3 meses, fíjense, 3 meses de consultas con especialista en nutrición clínica, o bien, en el caso de la doctora Ana Franco, sí se requiere también para que ella cheque cómo está funcionando o por qué ese metabolismo está desequilibrado. Por el otro lado, lo que les decía, en el caso del gimnasio, pueden ir o pueden no ir, puede ser simplemente que sea un programa de actividad física, caminar, etcétera, o inclusive en muchos casos ni siquiera que se haga. Entonces, recuerden que se pueden integrar a partir de hoy. Llamen, inclusive si no están viendo en repetición, aplica también este 20% de descuento. Entonces, llámenos en este momento, vamos a estar muy al pendiente de sus llamadas, porque también hay algo muy interesante. Definitivamente, kilo a kilo, México se volvió el país más obeso del mundo, y esto, doctoras, no, ya no lo podemos negar. Todos tenemos ese riesgo porque genéticamente se sabe, tú lo decías ahorita, la doctora Ana, que la genética también del mexicano es esa propensión, ¿no?, que nos está dando a la parte de obesidad. Pero llegamos a un punto interesante, y es que la inflamación celular es la causa del sobrepeso y la obesidad, y el sobrepeso y la obesidad va a desencadenar todas las enfermedades crónico-degenerativas y además acelera el envejecimiento. Ahora sí que si todos queremos mantenernos lo más jóvenes posible con el correr de los años, bueno, pues esa es una gran oportunidad también, porque al frenar todo esto, y ahorita ya nos explicarán las doctoras, pero si viene la inflamación celular, empieza el sobrepeso, luego la obesidad y luego vienen las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, cáncer, Alzheimer, en fin, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, infartos, qué sé yo. Entonces, de alguna forma, el cortar y el empezar desde el origen, que es la inflamación, en este sentido la inflamación celular, vean cómo va a ser muy importante abatir cualquier cantidad de enfermedades que son muy costosas. Entonces, realmente, esta es la mejor inversión que pueden hacer el día de hoy para ustedes o para sus familias. Entonces, doctora, me gustaría que habláramos ahora sí ya de la inflamación celular. Muy bien. Bueno, primero que nada, tenemos que diferenciar entre inflamación que puede suceder de que cuando yo me golpeo y luego ya siento aquí como que el chipotito, ¿no? Porque van a decir, ay, no, pues sí, todo el mundo estamos inflamados, y luego al rato van a pensar que el tratamiento va a ser el solamente tomarme un analgésico, ¿no? Entonces, estamos hablando, como comentaba el doctor, de una inflamación celular. Esto quiere decir que existe lo que es el tejido adiposo, que es donde está precisamente la grasa. Este tejido adiposo contiene adipocitos, que esta es la célula de la grasa. Estos adipocitos tienden a empezar a crecer cuando empezamos a tener un ambiente que es malo para él, o sea, hace una mala alimentación, la comida chatarra, con mucha grasa, ese tipo de cosas, empieza a lastimar a nuestra célula. Por lo tanto, mi célula, como lo decíamos, se empieza a inflamar. ¿Qué sucede cuando esta se empieza a inflamar? Empieza a producir también ciertas células proteínas que nos van a ayudar a que esto produzca más inflamación. Por ejemplo, lo que son las interleucinas, lo que viene siendo la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de tumoral de necrosis, esos empiezan a provocar que la célula todavía empiece a crecer muchísimo más. Y en el momento que estas empiezan a crecer, empiezan a producir una proteína que todavía esta proteína llama más a más macrófagos para que empiecen a llegar a mi célula, y esa célula se empiece todavía a engordar muchísimo más y de esta forma se empiece a deformar. Y como lo comentaba en el bloque anterior la doctora Ana, en el momento que empezamos a producir tanta inflamación, esto me va a llevar a muchas consecuencias, como puede ser un problema endotelial, ¿no? Que eso sería el primero que empezaríamos a tener cuando empezamos a tener una inflamación. Entonces, esta misma inflamación llama a más inflamación. Entonces, efectivamente, cuando alguien con un problema de obesidad nos diga, ay, es que soy un gordito inflamado, pues en cierto
otra parte, pues sí, tiene toda la completamente razón. Claro. Sí es un gordito inflamado, uh-huh, pero esta inflamación es precisamente la que va a desencadenar toda la cuestión de las enfermedades crónicas. Sí, además, en este sentido, yo les quiero comentar que en México alrededor del 70% de los adultos tenemos, y me incluyo, sobrepeso u obesidad. Entonces, tampoco estamos diciendo que esto va a ser muy fácil, pero el asunto de esto es de que muchos pueden decir, pues sí, pero yo ya estoy enfermo, ¿qué voy a hacer? Bueno, doctora Ana, seguramente aquí sería importante comentarles que lo que es nuestro proceso es de que cuando ustedes se integran a este programa nutricional integral, empiezan principalmente con la doctora, pero a lo mejor ya tienen una enfermedad y están muy descontroladas. Entonces, de inmediato, la doctora Ana Franco entra y en ese momento les va a poner en control ese desequilibrio que tienen, sea glucosa, sea colesterol, etcétera, etcétera. Platícanos de esto, doctora. La situación con el adipocito inflamado, las interleucinas que ya nos comentaba Erika de lo que se trata, es que hormonalmente también van a propiciar que la insulina no funcione de manera adecuada. Al estar bloqueada toda la vía celular de control de la insulina, empiezan a aumentar otro tipo de hormonas, donde el adipocito va a ser ávido por las grasas, pero a la misma vez va a estar liberando triglicéridos, va a estar liberando colesterol malo, y ese colesterol malo llega al hígado y no va a poderse procesar. Entonces, esta situación hormonal anómala va a originar la diabetes, va a originar la dislipidemia, o sea, que tengamos el colesterol o los triglicéridos altos. Con esto, esa grasa se va a acumular en hígado y lleva a una situación de hígado graso donde las gotitas de grasa no se pueden metabolizar y van a inflamar nuestro hígado también, y vamos a presentar datos de falla hepática. Vamos a presentar alteraciones procancerígenas, porque todo el ambiente intracelular está originando que no existan suficientes antioxidantes que vayan a hacer que el ADN se repare y se duplique de manera adecuada, y entonces nuestros genes van a empezar a ser anómalos también. Exacto. Entonces, estas situaciones de las complicaciones crónicas, aparte del colesterol malo, va a ir y se va a depositar a las células endoteliales o de los vasos sanguíneos que comentaba Erika, que también están inflamados, van a lesionarse y van a hacer placas de ateroma, y es donde el infarto al miocardio, embolias cerebrales o eventos vasculares cerebrales van a ocurrir, la hipertensión, que con cada kilo de peso que yo tenga de más, me aumenta la presión arterial 6 unidades de lo normal que yo tendría en un peso ideal. Entonces, wow, la hipertensión va a estar presente, todo el sistema de respuesta autonómico que se llama sistema simpático, donde la adrenalina es como la base de esa respuesta, va a aumentar todavía más la presión arterial, y entonces es donde nosotros como médicos también tenemos que dar tratamiento, además de lo nutricional, que va a favorecer que el ambiente celular mejore. Nosotros ya tenemos que atender la complicación médica. Para llegar a la complicación médica nos llevamos cerca de 10 a 15 años. Wow. Entonces creo que el momento es hoy, ¿no? Y de alguna manera, bueno, aquí vendría el punto. Los que de alguna manera estamos sanos, ¿cómo prevenir la inflamación celular, doctora? Pues a final de cuentas también acuérdense que el hecho de que estemos delgados, o sea, esto no me va a escudar de que yo no vaya a desarrollar ninguna enfermedad. O sea, eso es algo que también mucha gente está muy equivocada. Que la gente delgada es gente sana, no. Todo dependiendo del estilo de vida de esta persona. Si yo llevo igual que una persona obesa, una vida sedentaria, una mala alimentación, por supuesto que voy a ser propenso a desarrollar también enfermedades crónicas, independientemente de que yo esté en un peso completamente normal. Entonces, por donde tenemos que iniciar es precisamente por la alimentación, empezando a quitar pues lo que la verdad es que sí sabemos, o sea, nada más que luego a veces como que no queremos darnos cuenta o aceptarlo, pero sabemos perfectamente que todo lo que está procesado es lo que tenemos que empezar a eliminar. La comida rápida, bueno, también es algo que es más que obvio, y cuando yo me refiero a comida procesada es precisamente todo lo que está empaquetado y envasado. O sea, no estoy peleada con que a lo mejor nos tomemos algún juguito, me quiera comer un pan, una galleta, pero hay que buscar la forma más sana. ¿Cuál vendría siendo esta? Y directamente una panadería, y yo hacer mis propios jugos, o sea, hacer, si podemos hacer esto que sea práctico, pero no busquemos la forma más fácil. El camino más fácil nos va a costar mucho dinero, mucho tiempo, y a final de cuentas la salud, ¿no? Que es lo que tenemos que prevenir. Y como comentaba la doctora Ana, estamos hablando de que eso se produce durante muchos años.
años. No es algo que aparezca de un día para otro, es algo que nosotros poco a poco estamos produciendo. Claro, aquí hay un punto interesante y es que, bueno, ya vimos lo que es, que existe la inflamación celular, que se puede evitar, pero ¿cómo vamos a saber si a qué grado o si está o no está existente en ese sentido la inflamación celular? Pues la buena noticia es que a través de exámenes de laboratorio se puede detectar y las doctoras y podemos diagnosticar si en un momento una persona ya tiene una inflamación celular y qué grado o qué factor está manejando. Pero aparte de eso nos sirve en los exámenes de laboratorio para que todas esas personas que a lo mejor no lo sabían puedan o podamos nosotros detectarle alguna enfermedad de las llamadas silenciosas, entre ellas la diabetes, que México también es de los países número uno en diabetes. Entonces, ese punto de anticiparnos es algo muy importante. Por esto, lo que le estamos ofreciendo este programa nutricional les incluye los exámenes de laboratorio. Ahorita, una partida de exámenes de laboratorio, no sé, andará, ¿qué serán? Solo 6, 7 mil pesos de todo, por ejemplo, ¿no? Nosotros realmente, con nosotros van a tener un descuento enorme, pero al mismo tiempo ya se les incluye si están ustedes integrados en este proceso. Y algo también muy interesante es que estos marcadores en sangre a las doctoras les da ya un indicativo hacia dónde tiene que caminar con ese paciente. Así es. Porque precisamente lo que yo les comentaba, lo que sucede en nuestro país que es, alguien quiere bajar de peso, toma dos caminos. O va a que le den un programa nutricional X o lo saca de Google, que es lo peor, o en su defecto va a hacer ejercicio. Y se mete a un gimnasio, paga el gimnasio, se pone a hacer ejercicio como loco o se pone a correr y no sabe si a lo mejor está a punto de un infarto, una embolia o inclusive con el sobrepeso a tronarse las rodillas o la columna vertebral. Entonces, en este caso, doctoras, pues ustedes que ya han empezado a manejar pacientes de en este programa médico integral, ¿qué han visto? ¿Qué les dicen los pacientes? ¿Cómo ven este programa? En fin, platíquenos. Ellos están contentos, sobre todo porque económicamente también les ayuda y es un seguimiento suficiente para nosotros agilizar y mantener un cambio de estilo de vida, que es lo que más nos importa con ellos. Les permite envolverse en el ejercicio, estar coachados ahora sí con Exacto. el aspecto nutricional y que se enseñen a comer, como decía Erika, muy importante, lo que hay, poder escoger qué es lo que me conviene y conocer más a fondo sus complicaciones y llevar el seguimiento médico de las mismas que ya no son reversibles. Recordar que hay momentos en que ya no es reversible y hay que mantener el tratamiento. Claro. Ahora, en este caso, hablando de la misma prevención o de cómo prevenir la inflamación o revertirla en un momento dado, yo he visto por ahí se habla mucho de algo que pues en realidad desconocemos. Obviamente las grasas saturadas, aceites vegetales ricos en omega 6. ¿A qué se refiere esto, doctora? Bueno, realmente los omegas nos van a ayudar muchísimo como antioxidantes. Es muy importante realmente que los consumamos, pero no solamente estamos hablando de los omega 6, sino que lo que son los omegas 3, 6 y 9. Toda esta gama de los omegas donde necesitamos, porque luego también, aparte de si yo consumo puros omega 6, necesito también los omegas 3 para que mi cuerpo los pueda absorber. Entonces, necesitamos toda una gama de estos omegas, pero precisamente esto nos va a ayudar a tratar de revertir un poco lo que viene siendo la inflamación celular y como lo comentaba usted también a un inicio, que eso también tiene que ver con el envejecimiento. Si realmente nosotros también nos queremos cuidar, es muy importante que estemos consumiendo todo ese tipo de productos con omegas para que también nos ayuden a prevenir un poquito o a detener un poco la parte del envejecimiento, pero sí es importante que ustedes sepan que tenemos que consumir los tres, porque sí dependen unos del otro para que también estos puedan ser absorbidos completamente en el cuerpo. Claro, entonces ahí está muy claro también el equilibrio, o sea, independientemente de lo que es la comida, vean cómo a nivel nutricional también se requiere de estar equilibrado el consumo de nutrientes, entonces no es bueno nada más de uno solo, sino es bueno cuáles y de alguna forma dónde están contenidos, en este caso es el aprendizaje que también tienen con nuestras doctoras. Si ya tienen una enfermedad, van a aprender cómo poderla manejar y poderla controlar. Si no se tiene, entonces cómo revertir en un momento dado y cómo no llegar a una enfermedad a través del conocimiento de qué alimentos son los que en un momento dado les va a dar qué. Y es en ese sentido, sabemos que es muy complicado y por más que se mete uno a Google, es un rollo. La verdad es que no hay cómo ir con las especialistas, que en este caso bueno, tenemos a la doctora Erika, a la doctora Ana Franco, para que en un momento dado, estamos hablando ahorita de la prevención, pero entonces
Entonces, hay algunos factores que ahorita también los podríamos comentar después del corte, pero hablaríamos, por ejemplo, lo que es el ayuno. Muchos no desayunábamos, yo ahora ya procuro desayunar, pero se sale uno tempranísimo a la escuela, al trabajo y todo, y nada, a lo mejor el desayuno es un café y punto. Entonces, ese ayuno también tiene sus consecuencias. El alto consumo de sal, que además la hipertensión, más el estrés, más el cortisol, bueno. Por el otro lado, el abuso de los productos light, que entre comillas pongo light, porque la verdad ese es otro gran y grave problema, en el sentido de que puede haber hasta problemas graves por tanto producto light, ¿no? Que también es una falacia. Y por el otro lado, algo que nunca se toma en consideración, y esto también es un llamado a los médicos, pregúntenles a su paciente cómo se sienten, y sobre todo si tienen trastornos del sueño. Hay muchísimas personas que padecen de insomnio, ronquido, apnea del sueño, no duermen bien por meses y por años, y eso obviamente que también les va a traer una inflamación celular. Y el llamado en este sentido, antes de salir al corte, es una, que la verdad, intégrense a este gran proyecto. La inversión es mínima, pero los beneficios son incalculables. Por el otro lado, un llamado a la comunidad médica, porque en muchas ocasiones le dicen al paciente, lo primero que usted tiene que hacer es bajar de peso, y ahí queda. No hablan de inflamación celular, no hablan, porque no tienen tiempo. Entonces creo que es muy importante el que no nada más le digan, tiene que bajar de peso y hacer ejercicio. ¿Cómo, dónde, cuándo y cómo? Eso, usted médico que me ve, llámenos y envíenos a sus pacientes. Nosotros nos encargamos e invertiremos ese tiempo que usted no tiene para nosotros de alguna manera sacar adelante a ese paciente. Vamos al corte, recuerde que tenemos un 20% de descuento en este programa nutricional integral. Así que yo le pediría que en este momento llame. Tenemos 10 a 10 personas un 20% de descuento, pero de todos modos usted llame, porque inclusive si su intención ni siquiera es que usted se vaya a poner a un programa nutricional, de todos modos nosotros le podemos en manera segmentada decir, ok, ¿qué es lo que quiere? Exámenes de laboratorio, con nosotros se va a ahorrar hasta un 30%. Si le necesita una resonancia, una tomografía, con nosotros se va a ahorrar igual hasta un 50%. Entonces, bueno, estamos nosotros promoviendo la salud y estamos promoviendo el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Esa es la diferencia de lo que habíamos venido haciendo. Antes nada más informábamos y pues ahí nomás les pasamos, los dejábamos inquietos cada semana. Ahora no, ahora estamos pasando ya de la información a la acción. Entonces, bueno, vamos al corte. Si no hay inconveniente, estamos bien, al corte vamos. Y entonces regresaremos con qué pasa si ya una persona ya está enferma, porque también nos van a decir, pues sí, pues yo ya qué hago, yo ya sé que tengo diabetes. Entonces, bueno, ahora cómo revertir esas enfermedades. Así que regresamos, sigan con nosotros. El mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. Herbs es un sistema que fue diseñado para ti, mujer, que quieres tonificar, reafirmar, sentirte fuerte y mantenerte saludable. Contamos con un centro de acondicionamiento físico donde tú realizas en 30 minutos un ejercicio completo en el cual tú puedes ir alternando e ir trabajando la parte superior, media y baja. En Curbs también cuentas con un control de peso donde tú logras mes a mes ver tus metas y resultados. Cuentas con una instructora. Tenemos un súper ambiente, además de que en 30 minutos puedes también divertirte y compartir un buen momento, ya sea con nuestro staff o si tú misma quieres invitar a alguna amiga, puedes hacerlo. En Curbs tenemos para ti una actividad donde vas a lograr ir moldeando y vas a sentirte muy, muy bien. Te invitamos a que seas una chica Curbs y conozcas de este concepto de circuito de ejercicio completo en tan solo 30 minutos. Visita nuestra página en internet www.curbslatinoamerica.com y ubica tu centro Curbs más cercano. O si bien gustas, contáctanos por vía telefónica al 3620-4040. Será un gusto saber que tú deseas ser una chica Curbs y compartir tu fuerza.
Bien, pues a estas alturas del partido, como dice uno, definitivamente llegamos a la primera conclusión, y es que la inflamación celular, tarde que temprano, a todos nos va a enfermar. Lo que quiere decir que si estamos sanos, bueno, hay que empezar hoy mismo hay que empezar. Pero si ya se tiene una enfermedad, entonces no tienen idea cómo pueden mejorar su calidad de vida si se combate la inflamación celular. Y en ese sentido, bueno, pues tendríamos que irnos hacia atrás, en el sentido de decir, bueno, ¿por qué alguien que tiene una diabetes, que ya tuvo un infarto, o que no logran controlar sus lípidos o su colesterol, triglicéridos, etcétera, porque en este momento puede decir, ah, caray, yo tengo una oportunidad todavía de revertir la enfermedad? Sí. Esa sería la pregunta. No, sí, por supuesto que se puede. Realmente ya estamos hablando que cuando una persona ya tiene una enfermedad crónica, ya estamos hablando ahora sí de una metainflamación, que la metainflamación ya es donde me envuelve realmente a varios órganos. Entonces, como comenta el doctor, pues sí, a lo mejor yo ya pude haber tenido un infarto, pero ya estoy teniendo una resistencia a la insulina, o ya me volví diabético, entonces ya tengo un síndrome metabólico. Entonces lo más importante es que ustedes sepan es que sí podemos ayudarlos, sí podemos tratar de detener esta metainflamación. No va a ser sencillo, honestamente, tampoco les vamos a echar mentiras de que ya en una semana ustedes van a estar como nuevos. No, por supuesto que no, va a ser un proceso largo, pero precisamente se puede empezar a detener esta inflamación. ¿Por qué? Porque ya lo comentábamos, ¿qué era lo que provocaba esta inflamación? Entonces hay que empezar pues quitando todo ese tipo de productos, este tipo de situaciones en mi vida cotidiana que me está llevando a que yo esté inflamando a mi cuerpo. Y por lo tanto, aquí es donde tenemos también que apoyarnos con varios medicamentos. ¿Alguna vez algún paciente se ha de haber preguntado, bueno, ¿por qué si yo no soy diabético, por qué la doctora me está mandando metformina, por qué me está mandando estatinas, por qué me está mandando algunos medicamentos si yo realmente no tengo una enfermedad como tal? Es precisamente porque de esta forma es cuando nosotros tenemos que alcanzar a detener. Ya no podemos solamente hacerlo con alimentación, porque la inflamación ya se hizo. Y como les comentaba ahorita, ya estamos hablando de una metainflamación, ya estamos hablando de una inflamación sistémica. Por lo tanto, tenemos que apoyarnos de ese tipo de medicamentos para alcanzar a frenar y revertir un poquito. Entonces, la gente que ya sea diabética, ya sea hipertensa, podemos llegar a que sus niveles, tanto de glucosa como de presión, puedan llegar a estar en un nivel completamente normal. No les estoy diciendo que les vamos a quitar el medicamento, lamentablemente esto no va a suceder, pero sí es posible que en vez de que esté tomando yo 8 pastillas al día, pueda llegar el momento en el que pueda estar tomando solamente 1 o 2 pastillas al día, ¿no? Claro, eso está interesante. Y bueno, y aquí ahora sí invierten los papeles. Al inicio, como prevención y todo, decía yo, aquí lo importante pues es que va primero contigo el paciente, claro, etcétera. Pero cuando nos llaman y ya en algún momento nos externan o nos exponen que ya tienen una enfermedad de X tipo, entonces al revés, directamente los llevamos de la mano, y entonces ahí es donde entras tú, doctora Ana. Y ese punto me parece interesante, que mucho médico es muy resistente a hablar de la parte nutricional. Este trabajo en equipo que estamos haciendo ya per se es una ganancia. Platícanos. Siempre va a ser una ganancia. Siempre. Porque como son unas patologías multisistémicas, necesitamos varias vertientes de tratamiento. Siempre será encaminado a cambios de estilo de vida, siempre mejorar el equilibrio entre la ingesta de calorías y el gasto de calorías, y como es dar antioxidantes, omega 3, omega 6, omega 9, todos los suplementos que podrían ayudarnos a desinflamar la célula y tratar de revertir cambios. Si el paciente es resistente a la insulina o prediabético, como previamente nos dicen, ellos sí son controlables y sí son curables, entre comillas, porque ellos están en una buena fase de tratamiento donde vamos a evitar que lleguen a la diabetes y ya requieran un medicamento o insulina para mantenerse con niveles de glucosa constantes, bajar sus lípidos de la sangre. Pero aquel que ya presenta diabetes, hipertensión arterial sistémica, una dislipidemia marcada, que aparte genéticamente latinoamericanos, afroamericanos, no somos muy beneficiados que digamos, vamos a nosotros a revertir ciertos cambios que nos van a evitar llegar a partes irreversibles, a complicaciones que nos dejen secuelas, y
vamos a tratar de que baje la cantidad de medicamentos, como bien decía Erika. Si no te los puedo quitar, por lo menos ya te controlo y ahí te mantienes y ya no te escalo los tratamientos. Por favor, nunca suspendan ustedes solos. Si no les han suspendido un medicamento es porque no es recomendable hacerlo. Claro. Ahora, en ese sentido, la pregunta sería para ambas. El tener, digamos, un exámenes de laboratorio donde ya les dé una idea de qué estado, en qué estado físico y, bueno, y en este caso biológico se presenta su paciente, ¿les es de utilidad? Por supuesto. No, de hecho, al menos en mi caso, todos mis pacientes tienen que llevar estudios. O sea, yo no puedo iniciar un solo tratamiento si mis pacientes no llevan estudios de sangre, de laboratorio, porque es muy importante también, como hemos estado hablando, de prevención. O sea, yo realmente lo que quiero hacer con mis pacientes es que entiendan que la medicina no tiene que ser curativa. Nosotros realmente queremos hacer medicina preventiva. Entonces, si yo no mando a hacer estudios, como ya comentaba la doctora Ana, si hay un paciente que tenga una resistencia a la insulina, una prediabetes, estamos en un momento perfectísimo de revertir esto. Entonces, si yo no sé que mi paciente ya tiene una resistencia a la insulina y yo estoy mandando alimentos que le van a estar elevando el índice glucémico, lo único que voy a provocar es que mi paciente sí baje de peso, pero por consecuencia voy a hacer que se acelere el hecho de que mi paciente, en vez de ser ya un prediabético, ya sea un diabético. Entonces, esa es la gran diferencia entre hacer y no hacer exámenes. Realmente son muy, muy indispensables para saber en qué momento estamos, si estamos en la parte preventiva o ya estamos en la parte curativa. Claro, y hay otro factor también que va en los exámenes de sangre. ¿Sí vas a comentar algo, doctora? Sí, quiero hacer hincapié en esta parte, porque no solo los adultos deben hacerse exámenes de sangre. Si un niño tiene antecedentes de familiares directos con infartos agudos al miocardio a edad temprana, es decir, menos de 40 años, si tiene dislipidemia casi toda la familia, es decir, alteraciones de colesterol o triglicéridos toda la familia, ese niño debe empezar a monitorizarse desde los 10-12 años. Antes no, porque no hay unos niveles estándar, pero es importantísimo empezar desde pequeños. Y todo aquel adulto mayor de 25 años es el corte, debe hacerse chequeos anuales, porque la prevención es mejor que la curación y nos ahorra dinero, tiempo, esfuerzo y secuelas. Perfecto, yo creo que eso es importante porque empezar inclusive en el hogar y que la dinámica sea de todos sería, bueno, ese es como el sueño ideal, ¿no? Sí. Pero de alguna manera, pero lo podemos hacer, porque en un momento dado, qué padre sería que familias completas dijeran, ¿sabes qué? Nosotros, ¿sabes? Casi somos familia de diabéticos, o todo el mundo tiene hipertensión, o varios han muerto de cáncer. Entonces, de alguna manera, quiere decir que ya genéticamente hay una predisposición y sería un momento oportuno tomar a toda la familia, hacerle sus exámenes. Así y de alguna manera empezar, como dices, a monitorear para que realmente nos estemos anticipando a esto. Entonces, recapitulando y antes de salir al corte nuevamente, les comento que si tienen diabetes, si padecen de cáncer, neuropatía diabética, enfermedades cardiovasculares, asma, fibromialgia, por ejemplo, que ahorita hay muchísimas personas que he conocido que tienen fibromialgia, no tienen idea cómo pueden mejorar su calidad de vida y pueden realmente llevar una vida normal con el complemento dietético, con complemento nutricional, aunado obviamente a su tratamiento médico. Esa sinergia es la que nosotros estamos haciendo con este equipo de más de 80 especialistas. Si tienen dolor, tenemos un especialista en dolor. Si tienen un problema de cáncer, tenemos oncólogos. Pero en todos, el común denominador va a ser justamente lo que es la nutrición. Entonces, pues pueden estar enfermos, pueden llevar una calidad de vida, tener energía, sentirse bien y de alguna forma verse bien, que eso es lo importante. Y obviamente la sobrevida pues va a ser pues mucho mayor, pero aquí la palabra clave es el lo oportuno. Si se esperan y nos esperamos más tiempo, probablemente ya va a ser muy tarde y entonces sí se va a complicar todavía muchísimo más. Entonces, bueno, un poco les quiero comentar, la práctica más común en nuestro país para bajar de peso es desnutrirse. ¿Por qué? Porque al ser a ciegas, lo único que va a hacer es eliminar o limitar algún tipo de nutrientes que realmente sí son necesarios. Entonces, este desconocimiento nos hace que se esté jugando con nuestra salud y la salud de los mexicanos, porque no se requiere desnutrir, al contrario, es nutrirse a través de algún tipo de alimentos. Y en ese sentido, creo que eso es lo importante, es la parte que yo les decía al principio, todos nos tenemos que educar, todos tenemos que aprender y tenemos que conocer qué propiedades tiene cada uno de los alimentos que consumimos. No se diga que también están relacionadas la parte hormonal, que ustedes como mujeres pues me pueden también platicar, claro, de eso.
México, ¿no? No. En ese sentido. No, por supuesto, tiene mucho que ver. Ánimos. Y también el apetito tiene mucho que ver. O sea, sé que también hombres de verdad, cuando sus esposas, sus novias, sus hijas, les digan que les llegan antojos desesperados por comer algo dulce, de verdad que aunque estemos a dieta, es algo que no depende de nosotros, porque realmente los estrógenos son lo que nos hace que tengamos esa parte del diente dulce. Entonces, de verdad que no es pretexto, en serio no es pretexto. Ok, ni justificación. No. Bueno, vamos al corte, doctor, ahorita regresamos para seguir hablando de cómo revertir la inflamación celular, tanto anticipadamente como ya en una enfermedad ya existente. Entonces, vamos al corte y regresamos. Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. Herbs es un sistema que fue diseñado para ti, mujer, que quieres tonificar, reafirmar, sentirte fuerte y mantenerte saludable. Contamos con un centro de acondicionamiento físico donde tú realizas en 30 minutos un ejercicio completo en el cual tú puedes ir alternando e ir trabajando la parte superior, media y baja. En Curbs también cuentas con un control de peso donde tú logras mes a mes ver tus metas y resultados. Cuentas con una instructora. Tenemos un súper ambiente, además de que en 30 minutos puedes también divertirte y compartir un buen momento, ya sea con nuestro staff o si tú misma quieres invitar a alguna amiga, puedes hacerlo. En Curbs tenemos para ti una actividad donde vas a lograr ir moldeando y vas a sentirte muy, muy bien. Te invitamos a que seas una chica Curbs y conozcas de este concepto de circuito de ejercicio completo en tan solo 30 minutos. Visita nuestra página en internet www.curbslatinoamerica.com y ubica tu centro Curbs más cercano. O si bien gustas, contáctanos por vía telefónica al 3620-4040. Será un gusto saber que tú deseas ser una chica Curbs y compartir tu fuerza. Bien, entonces, aquí, si ustedes tienen cualquier enfermedad en este momento o no la tienen, es un buen momento también, valga la redundancia, para que se integren a este programa nutricional integral, o yo le agregaría médico nutricional, porque esto también es importante. El llevar una supervisión médica, como decíamos hace rato, no es para que se desnutrirse y bajan de peso. Pues bueno, pues igual si se deshidratan también van a bajar de peso, pero ese no es el punto. Ahora ya, y aquí sería interesante que ahorita habláramos de cómo los factores que se toman en consideración, como el índice de grasa, etcétera, ya es muy diferente a lo que era antes. Entonces, para participar aquí está muy sencillo, y ahorita inclusive les vamos a ofrecer ese 20% de descuento de este programa médico integral, y definitivamente no es nada más para bajar de peso, sino que también vamos a poder revertir el impacto que puede tener alguna enfermedad crónico-degenerativa en su organismo. Entonces, son 3 meses. ¿Por qué son periodos de 3 meses? Porque la verdad, el éxito que hemos tenido en más de 120 pacientes a lo largo de estos años, definitivamente ha sido de que han bajado desde 7 kilos hasta 28 kilos, ¿no? Pero de alguna forma sin ningún problema de salud, porque no es bajar kilos nada más, sino claro, se trata de bajarlos, pero obviamente con control médico. Entonces, esas personas han quedado realmente de por vida siendo promotoras en salud en sus diferentes áreas. Pero en este sentido, los análisis de laboratorio, como bien decíamos, son básicos. Entonces, si requieren de ustedes análisis de laboratorio o de estudios de imagenología, llámenos, también les podemos apoyar en ese sentido para que tengan el diagnóstico oportuno y se van a ahorrar una lana con nosotros, que eso es bien importante. Ahora, quieren entrar a todo lo que es el programa, también se van a ahorrar, pero un 70% de lo que pagarían por fuera. Entonces, de aquí de alguna forma, lo más interesante del asunto es que si de aquí se deriva cualquier enfermedad,
se hace la interconsulta con otro especialista. Entonces, la idea de esto es de que, como dice, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, aquí tenemos a la doctora Ana Franco, que tiene la especialidad en medicina del adulto. Tenemos, por ejemplo, a la doctora Erika, que es bariatra, médico bariatra, y también tenemos pediatras, tenemos, bueno, cualquier cantidad de especialistas que nos estarán apoyando. Entonces, en ese sentido, creo que es muy, muy interesante el que ustedes entren. La inflamación celular, como decíamos, pues está presente en la mayoría de los mexicanos, un 70%, tanto hombres como mujeres. En realidad, más las mujeres, una de cada 12 mujeres y uno de cada 24 hombres tienen problemas serios de inflamación celular en el efecto, con efecto antiinmune. El número de personas sin diagnosticar es incalculable. La verdad que definitivamente esa desidia o ese miedo que se le tiene a ir al médico, al laboratorio, sí, etcétera, prefieren gastar miércoles, jueves y viernes en un antro, ¿no? Claro. Que irse a hacer sus exámenes con el laboratorio. Y está más barato, sale a veces, ¿eh? O claro, sea, te sale muchísimo más barato sacar estudios que irte a un restaurante, verdad, y pagar definitivamente muchas cosas. Es más, sería hasta un buen punto. Un día, en lugar de que vayan al antro, métanse a este programa. Además, en serio que les va a salir prácticamente. Además, recuerden que el alcohol es proinflamatorio también. Ah, sí, cierto. Exacto. Bueno, aunque también hay calorías que saber qué tipo de... Sí, pero por ejemplo, si hablamos del vino, del vino tinto, ahí aquí ya, ¿no? Aquí ya el vino tinto ya nos puede ayudar un poquito también en la cuestión de frenar un poquito también la inflamación. Entonces, bueno, vamos queriendo abarcar absolutamente todo, pero hay que saber qué, ¿no? Poco a poco. Exactamente. Claro, yo creo que eso es lo importante, de poco a poco. Entonces, ya recapitulando la parte, digamos, digamos, un caso específico, una persona que tiene una diabetes que no logra controlarse, que normalmente junta o va integrada también un problema de los triglicéridos, colesterol, vaya, que de alguna manera está casi al punto del infarto, o en su defecto, en su examen de orina ya trae inclusive proteínas, se llama rumbo hacia una insuficiencia renal crónica. Doctor, aquí en este caso, ¿qué importancia puede tener la parte de combatir la inflamación celular? Totalmente importante. Aparte, vamos a tratar en este punto ya el meollo del asunto metabólico, que es el déficit de insulina. Tenemos que ver en qué etapa está ese diabético para saber si todavía se beneficia de fármacos orales o ya requiere en sí la insulina por el grado de déficit de esta hormona, que es realmente la orquestadora de toda la respuesta del adipocito y la que va a hacer que ciertos genes que lo regulan vuelvan a la normalidad y el adipocito, en vez de hacer hormonas proinflamatorias y proteínas proinflamatorias, ahora nos dé proteínas y hormonas antiinflamatorias como, claro, adiponectina y algunas otras, que son también marcadores para nosotros de laboratorio que nos indica si vamos bien en nuestro tratamiento o no. Claro. Entonces, es importantísimo, si ya tiene proteinuria, básicamente ya es un paciente candidato a insulinas, porque ya es una disfunción que aparece 10, 15 años después en la evolución de un diabético. Claro. Ya estamos hablando de fases muy importantes donde tenemos que revertir todo el daño y dejar que ya no avance, pues. Claro, ahora al revés, por ejemplo, doctora Erika, un paciente con insuficiencia renal crónica, paciente con una diabetes o que ya tuvo un infarto o una embolia, Alzheimer, no sé, a través de combatir o de un momento dado revertir esa inflamación celular, ¿puede inclusive recuperar su calidad de vida? Sí, no, claro, la calidad de vida se puede recuperar porque lo que queremos es que también este tenga una buena calidad de vida en un futuro. Entonces, ya tuvimos un evento, ok, obviamente esa parte ya no la vamos a poder revertir, pero a partir de ahí podemos corregir todo el panorama que tenemos adelante con alimentación, con cambios en el estilo de vida, precisamente para que este paciente no vuelva a tener otro evento, porque también a los infartos, sino entre más jóvenes nos den, también tenemos menos probabilidades de sobrevivir a los infartos. Entonces es muy importante tomar riendas en el asunto y empezarlas a corregir. Precisamente los estudios, volvemos a repetirlo, son muy muy indispensables para saber en qué momento estamos, pero más que nada empezar a cambiar nuestro estilo de vida, porque esto es lo que va a marcar la diferencia entre que aunque yo haya tenido ya un infarto, sea diabética o sea hipertensa o tenga cualquier otra enfermedad crónica, que pueda tener una vida bastante larga, ¿no? O sea, yo puedo llegar a lo mejor a los 90 años y morir por una neumonía
porque lamentablemente somos un país tercermundista que todavía la gente muere de neumonía, a que yo muera de una consecuencia de una diabetes por una insuficiencia renal o que sea hipertensa y que muera por alguna otra consecuencia por la hipertensión. Entonces, sí podemos llegar a prevenir esa parte. Entonces, lo que nosotros queremos es de que si yo ya estoy enfermo, que realmente las probabilidades de que yo pueda desarrollar una enfermedad secundaria a raíz de la que ya tengo como base sea completamente nula. Entonces, claro que sí se puede. Claro. Por el otro lado, el ahorro. Doctora Ana, por ejemplo, en el sentido de toda la, digamos, la farmacia que se le da a un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa, en ese sentido, si lo traspolamos a que si se le agregara o si se integra el atacar, o como tú dices, doctora Erika, el ir revirtiendo esa inflamación celular, finalmente también va a ser un ahorro para ese paciente, porque las dosis van a bajar, a lo mejor van a prescindir de algunos medicamentos, y eso finalmente es un ahorro. Ya no hablar cuando te llaman y tiene que estar en terapia intensiva porque cayó en un problema. Ahora, quiero comentar, crítico, ¿no? En estas partes donde ya tengo la complicación crónica presente y que mi cuerpo sigue inflamado o triplemente inflamado ahora porque la condición empeoró, insuficiencia renal crónica y demás, quiero también hacerles hincapié, busquen la ayuda correcta. La nutrición también cambia para las complicaciones. Exacto. Cuando ya están presentes, porque se desnutren más, las células mueren más rápido y incluso cánceres pueden aparecer porque toda mi inmunidad está alterada. Entonces, no cualquiera puede llevar la nutrición de estos pacientitos, al contrario, nos lo perjudican más e intentan llevarlos solos en casa porque ya tienen condiciones tan especiales que bájale al potasio, que súbele al sodio, que bájale al sodio mejor, que el fosfato, que el zinc, que los micronutrientes alteran, que no tiene hierro, que no produce suficiente hemoglobina. Muchas cosas importantísimas que ahora hay que tratar y que solamente con el apoyo adecuado lo podemos llevar a cabo. Por supuesto, estábamos viendo unas causas que son controlables porque también sin la participación del paciente, y me incluyo, claro, ¿verdad, doctor? Pues realmente sí, no se va a avanzar, ¿no? Pero bueno, ya voy a cerrar el programa. Muy bien, doctor. Pero bueno, sí, no, es que la verdad sí, yo entiendo que esto no es fácil, pero bueno, recuerden entonces que su presión arterial hay que estar al pendiente, que pregúntele al médico, vayan con la enfermera, chéquese su presión arterial, en fin, todo lo que ustedes consideren que puede ser de utilidad, háganlo y llámenos y nosotros los podemos ayudar de veras. Doctora Ana Franco, me da muchísimo gusto. Como siempre, te agradezco mucho el apoyo que nos estás dando y sobre todo tu participación. Doctora Erika, pues también igual una participación invaluable. Gracias. Y sobre todo el venir a compartir a nuestro programa toda esta serie de experiencias. Dentro de 8 días también nos vemos con otro tema muy, muy interesante también. Los esperamos y pues aquí estaremos en esta nueva etapa de Acontecer Médico. Bienvenidos y acompáñenos todos los jueves de 12 a 1 de la tarde. Ricardo Suárez se despide de ustedes. Muchísimas gracias. Y muy buenas tardes. Gracias. We'll be right back.